Va, señoras, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de este programa Transporte al Día, que es el programa oficial de la Cámara del Transporte del Uruguay. Eh, como ustedes saben, en este, en este espacio que se emite todos los jueves a partir de la hora 15 por la pantalla amiga de BTV para Uruguay y para el mundo, intentamos comunicar todas las novedades vinculadas con el transporte desde todo punto de vista. ¿sí? Noticias, inquietudes planteos, reuniones, eh, novedades en general, etcétera, etcétera. Y en el programa de hoy eh, vamos a comenzar conversando con alguien vinculado al transporte, pero desde el punto de vista del gobierno nacional. Vamos a tener en el, a lo largo del programa de hoy este, dos personalidades, una vinculada al transporte, pero desde la empresa privada, y otra vinculada al transporte desde la parte gubernamental. Hablamos de la directora general del transporte por carretera, Magalí Maguad. Hablamos con ella de varios temas, pero hay uno que preocupa muy sustancialmente y es el del transporte informal. Ustedes ya, si nos si no siguen, ya han tenido novedades vinculadas con esto desde que asumió Juan Salgado la presidencia de la Cámara, que uno de los planteos que hizo fue el problema de la informalidad en el transporte. Ustedes saben que al gobierno, generalmente a las autoridades del Estado, les preocupa el tema de la informalidad en todos los rubros, pero en este caso nos interesa la informalidad desde el punto de vista del transporte. Hace algún tiempo se lanzó una campaña para que la gente viaje siempre, sí o sí, en el transporte formal, en el transporte autorizado, en el transporte controlado, en el transporte que tiene una enorme cantidad de ventajas que van desde la seguridad, desde la buena locomoción desde los seguros que se cubren a través de lo que son las distintas acciones de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos con Magalí Maguad, reitero, jerarca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, directora general de Transporte por Carretera, sobre el tema formalidad. Magalí, el Ministerio de Transporte y varias organizaciones vinculadas al transporte formal lanzaron hace algún tiempo la campaña para que la gente se sensibilice y utilice... El... Siempre, 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 el transporte formal. Y recuerdo que el eslogan era el transporte formal es un transporte seguro y podríamos agregar mil cosas más. ¿Cómo se ha venido manejando el Ministerio con eso? ¿Cómo ha observado eso? ¿Y qué novedades hay? cómo se está manejando? Bueno, mira, el transporte, la campaña es este, transporte formal, seguro, eh, viajas mejor. Y este, hemos estado sin, sin perjuicio de este, permanentemente eh, controlando y fiscalizando el transporte formal, eh, ahora estamos como que eh, agregando algunos elementos este, referente al control de esos transportes para que eh, el usuario se sienta más seguro. Eh, ¿Por qué? Porque el fin nuestro, tanto de, de, del Ministerio de Transporte como de las empresas de transporte, el fin final, el público objetivo es el usuario. Entonces, este, estamos trabajando en equipo con las empresas, con el Ministerio de Turismo, este, para este, poder eh, lograr eh, una campaña masiva e informar al eh, el, el beneficiario del servicio de este, lo que tiene que tener en cuenta para poder contratar un transporte formal. Eh, nosotros, mira, eh, tenemos, yo te doy algunas cifras para este, poder saber la dimensión de lo que es este tipo de transporte. Por ejemplo, tenemos aproximadamente 2.068 vehículos habilitados para turismo. Tenemos 1.563 de transporte regular. Tenemos 730 empresas de este, turismo registradas. Y de acuerdo a datos este, que, nos, que hemos obtenido de, del, Ministerio de transporte, de, perdón, del Ministerio de Turismo, eh, aproximadamente este, 3.700.000 este, personas eh, del extranjero han venido este, este año aproximadamente. Y de, esas, <coughs> de esos este, que ingresaron al país, este, más o menos eh, unas 800.000 usan el transporte, eh, ya sea en ómnibus o en taxi. Yo son creo. cifras muy, muy importantes. Son muy importantes, realmente son muy importantes. Este, estas son cifras del de, de año pasado, ¿no? De, de, ¿no? Todavía no tenemos de, de este año. Y también tenemos muchísimo turismo interno. Tenemos este, 3.700.000, este, aproximadamente 3.500.000 este, personas que hacen turismo interno, de las cuales 900.000 usan el ómnibus. El, el entonces, eh, nosotros decimos, bueno, realmente eh, tenemos conciencia de que hay transporte este, que, no está, que no es formal y que este, nosotros queremos traerlo a la formalidad. ¿Y cuál es la pregunta que tiene que hacerse la persona? ¿Queremos realmente eh, pagar menos y tener inseguridad en el transporte o queremos este, contratar... Eh, un transporte en el cual viajemos tranquilos, con confort nosotros somos muy pero muy exigentes con las empresas de transporte y realmente tratamos de que haya como una, este, una equivalencia eh, costo calidad ¿no? para ofrecerle al beneficiario, pero la empresa de transporte tiene que tener permiso nacional de circulación, tiene eh, que lo renueva todos los años, tiene que tener este, el confort dentro del ómnibus tiene que tener el, el chofer habilitado, eh, el psicofísico, este examen psicofísico vigente, los seguros, por ejemplo. Es el seguro responsabilidad civil máxima y además el seguro de, por cada pasajero. Entonces, mi hijo o mi nieto o, o mi familia o mis amigos mis, o, o quien sea, ¿qué prefiero? ¿Que vayan a visitar a sus abuelos o se vayan de vacaciones en un transporte seguro o en un transporte... Que me sale más barato y que realmente no. Es, es clarísimo, me parece. Claro, porque la gente, uno tiene la percepción de que la gente cuando quiere arrendar algún servicio, lo primero y a veces lo único que valora es el costo o el precio, ¿no? Eh, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, evidentemente vos te vas de vacaciones y vos haces este, tú una estadística de, de los costos que tenés y realmente creo que en el que menos hay que escatimar es en el de transporte. Bien amigos, continuamos aquí en Transporte al Día, el programa oficial de la Cámara del Transporte del Uruguay. Ustedes veían en nuestra primera parte la conversación que teníamos con Magalí Mahuad, la directora general de Transporte por Carretera, jerarca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hablando de una inquietud que no es solo de las autoridades, sino también de los propios empresarios, que es la informalidad a nivel de transporte. Ella va a anunciar en esta segunda parte de nuestra conversación con ella algunas novedades. Por ejemplo, la existencia de un código QR para que cualquier persona sepa si ese transporte que va, que alquiló, que contrató o que simplemente va a subir a él es, pertenece al transporte formal, es decir, que está autorizado, que está controlado, que está vigilado y que de alguna manera tiene certificado de garantía. Pero además dijo algo que es sumamente importante y es que en la medida que en el Uruguay el transporte sea todo formal, en la medida que todos usemos transporte formal, el informal desaparece. Y en la medida que sea todo formal, de alguna manera estamos reafirmando, reforzando la marca Uruguay Natural. ¿Por qué? Porque la enorme cantidad de turistas que llegan al país saben que en el Uruguay se viaja y se viaja seguro. Estamos eh, en camino a elaborar el código QR. Va a haber un código QR que se va a poner en la misma calcomanía, o bueno, estamos viendo qué ubicación va a tener en el ómnibus. Por la cual el usuario bajando la aplicación en el celular, todos tienen un celular, este pueden por medio de la matrícula ingresar a, al sitio de a la página web del ministerio y este saber que su vehículo es el vehículo en el que va a viajar está habilitado. Si no está habilitado va a decir no habilitado y no viaja. Entonces después ya la responsabilidad pasa al usuario, no. La elección es del usuario. Nosotros queremos inducirlo a eso eso rige para todo el vehículo público si transporte de turismo, transporte de pasajeros sí, transporte, transporte de turismo y transporte de corta, mediana y larga distancia y lo que también estamos este, en proceso de poder este, aprobar es el, eh, el GPS para los ómnibus de transporte regular uh -huh. que no quiere decir que no vayan a tener taco, eh, tacógrafo, no, no, van a tener las dos cosas pero es un elemento más de seguridad muchas empresas ya lo tienen este, lo único que nosotros vamos a hacer como un formato para que todas tengan, que sea uniforme y nosotros poder controlar eso. Me parece que realmente este, esto, este, toda esta información que pueda llegarle a, al usuario eh, también pueden eh, entrar en la página del Ministerio, www.mtop.gob.uy y ahí saber con la matrícula si el vehículo está habilitado. Por si ven, nosotros... Este, como queremos acercar al, al turismo informal, este, queremos también que el usuario nos ayude. Claro, ¿no? denunciando, claro, denunciando sí. sin ningún problema, no van a tener problemas, son denuncias anónimas, pero nosotros me parece que así podemos este, combatir un poco la informalidad y además darle seguridad a las empresas, porque las empresas gastan mucho en esto. ¿No? Y lo hacen conscientes porque el fin de ellas es el usuario. ¿Ha proliferado mucho el informalismo en este, en este rubro? Ha proliferado, sí. En el rubro turismo eh, ha proliferado. Eh, digo, ¿no? eh, son este, cifras este, manejables, pero nosotros estamos permanentemente tratando justamente de apoyar al beneficiario y de apoyar a la empresa, que en realidad es la que, eh, la que asegura el trabajo de, de la gente. ¿no? Parece ser una única razón, el costo o los costos, ¿no? Cuando a la hora de usar la informalidad, a la hora de usar el transporte informal, pareciera ser que la única variable a tener en cuenta es el costo. El costo y el confort del ómnibus también, ¿no? Digo, un ómnibus eh, que no está regular y que es un ómnibus que de repente no cumple con una antigüedad razonable, evidentemente se va a romper, probablemente se rompa, los asientos no sean cómodos, eh, digo... Y tiene, no sabemos si tiene el seguro bien, no sabemos si el chofer es un chofer habilitado o es una persona que realmente no tenía otra cosa que hacer y se puso a manejar. y que lo, Sí, seguramente lo agarran en ruta, pero no, no tenemos capacidad para... ¿Cómo se controla? ¿Se va a hacer algún acuerdo con la policía? Bueno, este estamos este, tenemos una reunión ahora con el, con el director de, de Policía este, Nacional de Tránsito para ver si la policía está permanentemente también... Eh, colaborando con nosotros en esto y, este, y ya te digo a mí me parece que está muy bueno porque es un ejemplo de trabajo en equipo interinstitucional y con el público y privado ¿no? estamos con las empresas y, eh, con todas, Anetra, Grupo 12, CEPROTUR este, y CEV que también este, colaboran este, en estos temas y, y bueno y todo el que se quiera este, eh, acercar eh, bueno Bienvenido sea. ¿no? Una de las cosas, uno de los objetivos de esta, de esta campaña, de esta actividad que lleva adelante el Ministerio, es desincentivar la utilización del transporte informal. Pero calculo yo que al mismo tiempo preservar la seriedad con la cual los turistas vienen al Uruguay y son atendidos y viajan en paz y viajan tranquilos y viajan seguros. Sí, realmente nosotros este, que estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Turismo, este, es más... Eh, tan de cerca que estamos, este, cruzamos datos. Es decir, no hay eh, ningún, este, ninguna empresa hoy de turismo que primero no esté inscrita en el Ministerio de Turismo. Está, eh, se, se inscribe en el Ministerio de Turismo, después viene el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo nos la avala y después este, nosotros le damos definitivamente eh, el permiso. Y nosotros con eso que queremos además hacer, queremos reafirmar el sello Uruguay Natural, es decir, que el turista, la marca Uruguay Natural, que el turista este, venga y se sienta seguro, esté viajando y para eso tiene que conocer. Eh, nosotros bueno, pensamos después, este, justo el Ministerio de Turismo también va a, a este, eh, informar respecto a, a todas estas este, características de transporte formal, que lo va a poner en su eslogan. ¿no? Claro, el turista sabe que está viniendo a un país donde el transporte serio y formal es seguro. Claro, el transporte formal es seguro, exactamente. Y yo como te decía, hay un montón de turistas que viajan en ómnibus o en taxi. Sí, sí. Este, y bueno, ahora usan también otro tipo de transportes que ya están autorizados y bueno, y bueno, tiene que ser seguro. Continuamos, amigos, con Transporte al Día, el programa oficial de la Cámara del Transporte del Uruguay. Les decíamos cuando comenzábamos la entrega de hoy que tenía dos grandes partes, dos grandes segmentos. En uno, hablar con eh, gente vinculada al gobierno, pero desde el punto de vista del transporte, y que además íbamos a hablar con un empresario del transporte. Pues bien, charlamos con el presidente de Anetra. ¿Qué es Anetra? ¿Quiénes la integran? ¿Cuáles son sus objetivos? Pero además, y lo más importante, ¿cuáles son los puntos? Y son bastantes, por cierto que les preocupan actualmente a este sector. Veamos la palabra de Walter Sosa, que es el presidente de esta asociación en diálogo con Transporte al Día. La NETRA es la asociación que nuclea eh, a todos los transportistas de pasajeros por carretera. Eh, los, tenemos socios urbanos, metropolitanos, eh, transporte de corta, mediana y larga distancia y también internacional. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se organiza? Digo, es una actividad que está, por un lado, reglamentada y por otro lado, que tiene que, de alguna manera, cumplir con las ordenanzas que decide el Estado. Correcto. Eh, el, el sector transporte es un sector este, netamente regulado. Eh, está estipulado eh, sus, sus, sus recorridos, sus líneas a cada una de las empresas que han sido este, eh, asignadas. Eh, así como también la tarifa, en donde la estructura tarifaria eh, nos indica también cuánto se debe mm, de cada 100 pesos este, distribuir para, para salario, para combustible, para reparaciones, para amortización, para renovación de flota que es obligatoria. Este, de manera que es una actividad, este, al ser totalmente regulada, también este, muy muy ajustada, digamos, en cuanto a sus, a sus beneficios. Y en cuanto a la situación, ¿qué es lo que más le preocupa actualmente al sector? Eh, bueno, tenemos una, una agenda de temas este, realmente importantes. Nosotros, eh, en esa estructura tarifaria, eh, históricamente, la, el, el porcentaje de ocupación que toma el, el, el gobierno para este, reconocernos en tarifa, eh, estuvo siempre en un 67%. Es decir, que el 67% del vehículo debería estar cubierto para este, cubrir las necesidades de la empresa. Eh, políticamente en el año 2015, eh, perdón, 2006, 2006-2007, eh, fue este, bajado a un 65%. Eso implica que este, nuestro. Nuestra tarifa, digamos, rinde dos puntos menos este, en, en, en la estructura. Eh, durante una época pudo estar relativamente, eh, digamos, acompasado, pero desde el año 2012 a la fecha, sistemáticamente estamos perdiendo, eh, digamos, este, eh, poder de, de financiamiento, eh, nuestras estructuras se han debilitado. Y, y estamos en una pérdida estimada de, este, de, de, en la estructura tarifaria de aproximadamente un 10%. ¿Eso por ahora incide o todavía no en el tema del nivel, sal, del nivel de ocupación, de salario y ocupación del sector? Y bueno, es, es, nos preocupa. Realmente está preocupando porque eh, al, al bajar la demanda directamente este, nos, nos encontramos con menos recursos. Nosotros, además... Eh, esa política digamos de, de, de regulación hace que eh, los, las políticas sociales que sobre las cuales, este, a, a las cuales apoyamos y no tenemos ningún tipo de inconveniente este, impacten directamente en la economía de las empresas eh, este, abonos al 50% este, policía maestro, gratis, o sea, se recupera poco, entonces a veces cuando tenemos alguna diferencia, cuando hablamos de de porcentaje de ocupación este, en dinero o en pasajeros. Las autoridades están preocupadas y sabemos que los empresarios también con el tema de la informalidad. ¿En cuánto incide en esta situación por la cual ustedes atraviesan? El aspecto formal es, este, eh, es, es, es una de las preocupaciones porque, bueno, de hecho, estamos en una campaña hace, hace, hace unos meses, este, junto con el Ministerio y, y otras organizaciones, se lanzó una campaña de. De, de apoyo al transporte formal. Eh, estamos definiendo incluso algunas políticas con la directora eh, de, eh, nacional de transporte, eh, precisamente para instruir y hacer conocer a la población de lo eh, beneficioso que es contratar un servicio, un transporte formal. Que el transporte formal la pasa porque el ómnibus esté habilitado, por tener conductores profesionales, porque este, los seguros estén pagos. Entonces, este, quizás a veces la, la población o, o, o cuando se entra a cotejar el, 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 el precio, se, se termina contratando a un informal que en realidad este, este, puede en, algún, en alguna instancia este, tener alguna dificultad, en, eventualmente en un siniestro, por ejemplo. ¿no? Los uruguayos asisten muy a menudo a información vinculada con ataques, pedreas y roturas de vidrios en generalmente de transporte por carretera. ¿Eso también impacta de alguna manera? ¿También están preocupados por eso? Es, es, quizás es un tema que tenemos permanente en la mesa hace ya unos años. Ahí este, eh, hemos, hemos presentado este, propuestas, trabajado con el Ministerio del Interior. Eh, estamos realmente preocupados porque las... las las apedreas, sobre todo en, en, en los accesos, en donde, frente a lo, casualmente frente a un destacamento policial, porque allí en, en la bifurcación de la Ruta 1 y 5 este, es permanente. Yo diría que diario, dos, tres, cuatro ómnibus que nos están este, eh, apedreando, rompiendo, y, y felizmente sin, sin, sin lesionados graves por ahora. Eh, pero realmente es un tema de preocupación, las autoridades están al tanto, estamos instrumentando mecanismos para que... Este, el proceso de seguimiento de todos esos menores, normalmente son menores, este, infractores, puedan de alguna manera este, eh, ser detenidos, pero nos preocupa este, notoriamente. Por ahora todavía no ha habido asaltos o hechos no. policiales similares a ese. Por ahora los problemas son las pedreas. Son las pedreas son eh, roturas, gastos, este, digamos, en, en materiales, y han habido un par de, de lesionados, pero. También, claro, eh, fíjese que en la, en la el impacto de una piedra a la altura que pega, normalmente afecta el, el, el rostro. Este, hace unos meses ocurrió con un pasajero que iba a salto, una chica, que eh, terminó con, con vidrios en los ojos, ¿no? Entonces, este, una lesión que, que felizmente ha salido, pero en casos como ese se hace responsable a la empresa, se le hace responsable a la empresa. Y no sí hay seguros que cubren, este, ah. sí, sí hay cobertura de seguro y la empresa normalmente hace un seguimiento eh, personal digamos sí. este sobre la evolución, sí, correcto. Tengo algunas otras preguntas pero las hacemos en un ratito. Continuamos amigos aquí en Transporte al Día. Acabamos de escuchar la palabra de Walter Sosa, presidente de ANETRA, hablando de algunas de las cosas por las cuales están sumamente preocupados, aunque con algunas están dialogando con las autoridades. Pero tenemos más, ¿eh? porque unas, algunas de las otras cosas que también les preocupan son la ley de inclusión financiera, cuyos costos son casi todos absorbidos, la aplicación de la ley, ¿verdad? Son casi todos absorbidos por las empresas, pero también los abonos estudiantiles. Y también el costo que implica para las empresas el llegar a atracar y salir en las terminales del interior. Problemática que Anetra está de alguna manera conversando con las autoridades para intentar buscarle una solución. Cuando asumió el presidente, el nuevo presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, Juan Salgado, una de las cosas que le planteó al gobierno que estaba presente en el acto era que de alguna manera el Ministerio de Economía y tal vez otras reparticiones estatales. Ayudarán en absorber los costos que implican la aplicación de la ley de inclusión financiera. ¿De qué forma impacta en la economía de las empresas o en la estabilidad de las empresas? <coughs> Tiene un impacto fuerte. La ley de inclusión financiera eh, este, ha provocado o, prom o promueve a que el efectivo desaparezca de, de, de la actividad habitual. El transporte. Eh, de pasajeros ha sido, este, históricamente, eh, de contado. El, el, se paga el boleto con la plata y punto. Y, y el salario después se paga, el, se paga el combustible, o se pagaba el combustible al contado, se paga el salario al contado. Esto ha generado eh, la inclusión de un actor nuevo, que son este, eh, los operadores financieros. Que a través de la tarjeta, obviamente, tienen un, un, este, eh, un costo y ganan algo. Hasta hace tres años el, el, el costo que tenían las empresas o la venta que tenían las empresas del, del 100% era un 4, un 5% a crédito. Este, al promoverse la actividad de la, de la inclusión financiera, ese 4 o 5% está hoy en un entorno de un 30-35%, y sin techo, porque cada vez este, se pretende eh, sacar el efectivo de, 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 de todos los ámbitos. Los porcentajes que, 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 que pagamos los, los empresarios son este, relativamente altos para los que andan en, en, en la zona y, y en otras actividades. Este, se pagan un 4,5, 4,9 las la tarjetas, los aranceles, ¿verdad? Este, y un 2, un 2,2. Hemos estado trabajando este, unidos en, en un grupo de comerciantes y, y, y otras gremiales. Este, con el Ministerio de Economía y estamos llegando paulatinamente a relativos acuerdos. Teníamos una lucha muy particular este, en, en, en el transporte nacional, que es la, el reconocimiento de que el sector transporte público de pasajeros eh, sea uno de los sectores de actividad de la economía uruguaya. Hasta hoy no existe para el Ministerio de Economía ese sector. Hoy está incluido el transporte de pasajeros en un varios junto con ONGs y otras actividades totalmente diferentes. Hoy tenemos el, el, la promesa este, de, del, del economista Ferreri de que ese sector va a quedar exclusivamente para, este, va a haber un sector de economía que se llame transporte terrestre de personas, que creo que es un logro importante porque además este, se va a reconocer allí a un sector de actividad que es importante, que mueve mucho dinero este, directa e indirectamente. Ese día cuando la asunción de las nuevas autoridades también se manejó, los costos que le implican a las empresas la utilización de las terminales del interior, sobre todo las del interior. Sí, ese es un fenómeno que, que, que ha tenido un auge también espectacular porque allí se proyecta un negocio sobre otros negocios. El, el, la digamos la habilitación de la terminal tres cruces allá en el año 94 eh, hizo que este, se generara un, un ambiente o un ámbito eh, propicio cómodo seguro y este por el cual los transportistas estamos relativamente este conforme digamos de, de, de pagar esa comodidad a pesar de que en, en, no se recupera digamos los, los el importe que pagamos por los toques con eh, la, las tasas que se ¿Usted ¿Se paga cada vez que el ónibus se estaciona? Exactamente. Nosotros pagamos a la entrada y a la salida. Uh -huh. Pagamos un importe y tenemos derecho a cobrarle este, una tasa de embarque al, al usuario. ¿Recuperan el 100%? No, señor. Re recuperamos aproximadamente entre un 60 y 70%. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Hoy la cantidad de terminales. De terminales supuestas, porque en definitiva en, en, el, en, las, este, en, en el interior del país a veces no tienen la estructura este, de seguridad, de, de, de calefacción, de, de, de que tiene Montevideo. Hoy las terminales ya están, rondan en el torno de las 20, 22 terminales en todo el país. En localidades que a veces no son necesarias. Este, el propio ministro Rossi alguna vez no, este, eh, compartía, digamos, nuestra inquietud, porque cada vez que tocamos esas terminales tenemos que pagar toques, entramos y salimos, entramos y salimos. Se dan situaciones de, de líneas de, de, de empresa que tienen recorrido que tienen que llegar, que llegan a pagar este, siete, siete toques, porque tocan siete terminales, y todo eso es este, precios o plata que se le eh, debe cobrar al, 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 al este al cliente. En cuanto a la ley de accesibilidad, la aplicación de la ley de accesibilidad, eh, ¿el costo que implica su aplicación corre también 100% por entero por cuenta de las empresas? Sí, 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 también. La ley de accesibilidad, este, por supuesto que, que, que compartimos digamos, eh, esa posibilidad o esa decisión del, del, del gobierno de, de que todos tengamos eh, la posibilidad de, de acceder este, cómodamente uno a un ómnibus. Este, pero también corre por cuenta nuestra. Un Omnius este, prácticamente eh, llegó a, a incrementarse un 10% en su costo. ¿no? El, entonces, eh, un, un Omnius salió a 150 mil dólares. La, el, el, la accesibilidad, eh, el, el mecanismo, digamos, cuesta más o menos. Este, 18, 20, 25 mil dólares. Y eso corre por cuenta también del empresario y no está contemplado en la tarifa, en ningún lado. Es, es, son, son, este, tam, también sale de, del mismo bolsillo. ¿Y los abonos estudiantiles, en cuan, con cuánto este, colabora la empresa y cuánto recupera? Los abonos, estu, eh, los abonos estudiantiles, eh, la empresa cubre el 50%. El, el Estado nos paga, nos devuelve el 50%. Es, es una lucha, es uno de los planteos también que últimamente este, venimos teniendo porque eh, no, no, no es suficiente. Hay, hay servicios en el interior, en el, sobre todo en el interior del país, que son eh, totalmente a pérdida. A veces, este, empresas que tienen que incorporar un ómnibus para llevar niños y maestros y traerlos vacíos. Entonces. Se cobra el 50% a la IDA y vuelve gratis, es, es, es un servicio social directamente que no está cubierto por la tarifa ni por ningún este tipo de rubro del, del que nos pague. Bien amigos, hasta aquí la entrega de hoy de Transporte al Día, el programa oficial de la Cámara del Transporte del Uruguay. Los esperamos. El próximo jueves a la hora 15 aquí a través de la pantalla de BTV para Uruguay y el mundo. Tengan ustedes muy buenas tardes, muchas gracias por la atención y hasta cualquier momento.